Una de las actividades que tenemos en la cooperativa es un rebaño de merinas negras que gestionamos conjuntamente profesionales, algunos trabajadores voluntarios y algún ganadero en la zona de la montaña de Cáceres. Este rebaño de merinas negras lo que pretendemos es que se recupere la raza, está en peligro de extinción, y el uso sostenible de este entorno de olivar en la zona de Cáceres Ciudad. El rebaño, por una parte, es propiedad de algunos de los ganaderos que participan en el proyecto y de la propia cooperativa, que ha invertido en parte de los animales. La producción básica es el cordero, que se destina a los propios socios de la cooperativa, y la lana intentamos revalorizarla, aunque hoy por hoy apenas tiene valor de mercado, a través de cursos que hacemos de filtrado de lana, por ejemplo, relación directa con algunos productores artesanos de zapatillas, de mantas, etcétera, para intentar dar una salida a través de esta experiencia a nivel piloto para esa cabaña ganadera extensiva tan buena que tenemos en Extremadura. BBB Farming, el gran hermano de la granja ecológica, como se ha titulado aquí en Extremadura, es una plataforma online que da comunicación y formación a pequeños agricultores y ganaderos, bien ecológicos, bien que están en el proceso de convertirse en agricultores y ganaderos ecológicos. Nace con una campaña de crowdfunding desde diciembre de 2012 que finaliza en 2013. En 2013 se completa el proceso de creación de la página web y la plataforma online de formación, y ya en 2014, en febrero, comenzamos con los primeros cursos online y con la campaña propiamente dicha de comunicación para estos agricultores y ganaderos ecológicos. Cáceres para Comérselo es la marca de BBB Farming y la cooperativa activa en la ciudad de Cáceres y alrededores. La idea es que sirva como pilotaje, o sea, que aprendamos a funcionar en este modelo de riesgo compartido y poder exportarlo luego a otras localidades de Extremadura y del resto de España. El modelo que planteamos es el de la soberanía alimentaria. Todos los elementos de la cadena, desde la finca, desde la granja hasta la mesa, tienen que participar en la toma de decisiones y asumir riesgo en relación a su participación en esta decisión. Entre los productores que hay en Cáceres para Comérselo y que podéis ver el perfil en BBB Farming, hay una Taona en Malpartida de Cáceres, La Nómada, donde producen a partir de materia prima ecológica y con procesos naturales, un horno por ejemplo de leña, panes, magdalenas, todo tipo de repostería. También hay huertas en la zona de Arroyo de la Luz, en Villar del Rey, en Casas de Millán, donde se produce hortaliza de temporada que llega en unas tres condiciones de frescura y palatabilidad a los consumidores. En la zona rural quizás todavía cuesta el término ecológico, cuesta a la gente decir ecológico, pero si esto es lo natural, ¿no? Me dicen un poco, y bueno, a veces no somos conscientes de que hay muchos aditivos en el pan o en la alimentación que creemos que son normales y naturales, pero que quizás cada día tomándolas pues no es tan natural para nuestro organismo. La permacultura es una simbiosis, una mezcla de cultura y tierra, ¿no? Es el respeto máximo con la naturaleza. Yo creo que es una ciencia súper bonita. No es lo mismo estar trabajando en una frutería y que te traigan la fruta, ¿no?, que venir a tu propia huerta y cogerla tú del árbol. Si consigues una simbiosis equilibrada, no necesitarías utilizar nada. La propia naturaleza hace su trabajo. Y lo que sí hemos introducido es la gallina. La gallina para el tema de insectos, sobre todo de moscas. La mosca blanca y la mosca la carpocasa, que es la del olivo y de la fruta, le hacen bastante daño. Con el paso del tiempo hemos descubierto que la gallina hace una labor fundamental, porque se come la larva durante el invierno. Entonces tenemos huevos y nos quitamos mosca. Tenemos estiércol, ¿qué más podemos pedir? Hemos solicitado una ayuda a la convocatoria Agrotec con la idea de tener una aplicación móvil o tablet, de manera que en tiempo real la comisión de consumidores y productores que se desplacen hasta una finca puedan evaluar si se está cumpliendo lo que se ha comprometido ese agricultor y lo que se exige por parte de Cáceres para Comercio, BBB Farming, la cooperativa, y en tiempo real lanzar un índice y saber cuál es la nota de este agricultor. Además, en tiempo real él sabrá
los puntos en los que está fallando y por tanto tiene que mejorar.